El caso Regalado Dueñas. Ernesto Regalado Dueñas era al momento de los hechos un hombre de 36 años de edad. Dueñas era considerado como un ejemplo por su esfuerzo en apoyar la industria en El Salvador y Centroamérica, así como por su entusiasmo y preocupación por fomentar la cultura y la educación en nuestro país. Gracias a él se pudo apreciar el exitoso desarrollo del primer Festival de Cultura en El Salvador, en el que participaron Pablo Casals y otros artistas de talla mundial. Los Regalado Dueñas podían considerarse entre las familias oligarcas de nuestro país. Este no era cualquier hombre, era un ejemplar y destacado empresario multimillonario que conducía junto a su familia el imperio salvadoreño del azúcar y además era director y propietario de varias empresas más. Sus ancestros estuvieron siempre a la vanguardia de las decisiones políticas y financieras de El Salvador, de ahí que su nombre resulte tan interesante. Ernesto podía considerarse todo un magnate salvadoreño. Su padre técnicamente llevaba la batuta de las 14 familias. Ernesto Regalado Dueñas era el heredero de la conducción de esa cúpula oligárquica. Reconocido por su gran corazón, inteligencia y generosidad, siempre consciente de las necesidades del país e interesado en el acontecer nacional. Hombre de familia, casado con Helen O'Sullivan, con quien procreó 2 hijos. De hecho, uno de ellos, años más tarde, se vería involucrado en una red de trata de personas en el que también se vio involucrado el expresentador de Domingo para Todos, Max González. Por cierto, si no has visto este caso, en la descripción te dejaré el link para que puedas verlo. Continuando con el caso, en aquel momento también se rumoraba con insistencia que Ernesto Regalado Dueñas sería candidato y seguro ganador de las elecciones presidenciales en 1972. El industrial era considerado una persona que buscaba por todos los medios posibles el progreso nacional. Teniendo claro quién era este hombre, podrán ahora comprender que Ernesto representaba para la izquierda un claro ejemplo de la lucha de clases que los farabundistas pregonan desde la fracasada insurrección comunista de 1932. Ernesto era considerado líder y esperanza de la oligarquía y para la izquierda un claro ejemplo de la lucha de clases y un líder inteligente, por lo tanto peligroso para los intereses de cualquier oponente. La mañana del 11 de febrero del año 1971, el reloj marcaba las 9 de la mañana, cuando don Ernesto sale de su casa en su vehículo con destino a su oficina, pero en la intersección de la 103 Avenida Sur y Paseo General Escalón de la ciudad de San Salvador, un grupo de hombres detiene su vehículo, valiéndose de un rótulo de ANDA que interceptaba el tránsito por la calle en la que él se conducía. A punta de pistola obligan a don Ernesto a bajar del vehículo y trasladarse a otro auto que ellos conducían. Una persona que en ese momento caminaba por el sitio presencia que los captores de Ernesto aparentemente eran estudiantes de la Universidad Nacional y da aviso de lo ocurrido al jardinero de la casa de don Ernesto. Este hombre comunica inmediatamente la fatal noticia a Helen O'Sullivan, esposa de don Ernesto. Aterrada, corre a su automóvil acompañada del jardinero en busca de su esposo. Llegando al lugar, encuentra el vehículo de su esposo abandonado y en su interior una nota dirigida al hermano de don Ernesto, el señor Tomás Regalado Dueñas. En esta nota se le exige la cantidad de $1,000,000 por la liberación del empresario. También se le detalla que los captores eran la semilla del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, mejor conocido como El Grupo, una de las facciones que conformaron la guerrilla salvadoreña. También se les advertía que se abstuvieran de avisar a las autoridades bajo la amenaza de que si lo hacían, Ernesto sería ejecutado. El 13 de febrero, por medio de un nuevo comunicado a la familia, se fija como fecha para la entrega del rescate el martes 16 de febrero. También indicaban que tendrían una comunicación telefónica a la casa del ingeniero Orellana Gamero, gerente de los hermanos Regalado Dueñas. En esta llamada les indicarían cómo se llevaría a cabo la entrega del rescate. La familia estaba dispuesta a pagar el monto exigido. El ingeniero Orellana Gamero, por su parte, solicitó a las autoridades respectivas que trataran de localizar el origen de estas llamadas.
Se llega así el día en que se efectuaría la entrega del dinero, martes 16 de febrero. Tras el pago del rescate, la familia recibe una llamada desde un teléfono público ubicado frente al edificio H de los edificios multifamiliares de la colonia Málaga en San Salvador. La conversación dura poco más de 10 minutos y de pronto se interrumpe abruptamente con un grito que decía: ¡cuidado! Las autoridades detectaron el teléfono del cual se realizaba la llamada y un agente de la policía motorizada capturó y esposó a la persona que estaba al otro lado del teléfono, pero desafortunadamente el agente procedió a realizar la detención solo. En ese instante, un hombre estaciona su automóvil frente a la caseta telefónica y acribilla por la espalda al agente policial. Ambos hombres se dan a la fuga, dejando sin vida al cabo Santiago Díaz Rivas. La escena fue presenciada por varias personas que caminaban por la zona, entre ellas doña Concepción Pineda Grande, quien anotó el número de placa del vehículo en el cual los secuestradores escaparon, un Toyota blanco placas 18848. Ella entregó este dato a la policía. Las investigaciones detallaron que el vehículo pertenecía a Jorge Cáceres Prendes, estudiante de leyes. Indudablemente esto produjo un descontrol y enojo entre los secuestradores, por lo que el 18 de febrero del año 1971. Después de 9 días de secuestro, los criminales ponen fin al cautiverio de don Ernesto, pero el desenlace de esta historia sería fatal y dejaría horrorizados y con un profundo dolor a su esposa, sus 2 pequeños hijos, su madre, hermanos y el resto de su familia, y provocaría consternación e indignación en la mayor parte de la sociedad salvadoreña. Ernesto Regalado Dueñas fue cruelmente asesinado. Una familia que residía en las inmediaciones de San Antonio Abad detalla que a las 9 y 25 de la noche del 18 de febrero, un auto se detenía cerca de su domicilio. Escucharon 2 disparos. Seguido de esto, un silencio aterrador. El cuerpo de don Ernesto fue encontrado con sus pies y manos atadas con cinta adhesiva. Las manos estaban atadas hacia atrás de su cuerpo. Sus ojos habían sido también vendados con cinta adhesiva. 2 tiros mortales en su sien izquierda habían acabado con su humanidad. Fue lanzado durante la noche en la antigua calle San Antonio Abad, cerca de la finca El Tazumal. El detalle de la autopsia es simplemente inenarrable. El cuerpo presentaba señales de crueles torturas, severos golpes en su tórax, pierna derecha y cabeza, agudo maltrato en los testículos y pinchazos en los ojos, desgarramiento y dislocación facial. En su cabeza se alojaban 2 impactos de bala calibre 45 milímetros. El magnate salvadoreño fue despedido días más tarde por amigos y familiares en un emotivo funeral. Los presentes estaban consternados. Se le efectuó una misa de cuerpo presente con la ejecución de tristes melodías con mucha sensibilidad por el violinista de fama mundial Alexander Schneider, quien participaba en un festival musical del cual el señor Regalado era su presidente. A día de hoy, los restos del prominente empresario descansan en el cementerio de Santa Tecla. El 22 de febrero del año 1971, el gobierno salvadoreño ofrece 100,000 colones a quien brinde datos de las personas responsables del crimen contra el empresario Regalado Dueñas. Días más tarde se acusa de secuestrar al empresario y se captura a Alejandro Rivas Miras, alias El Choco, Carlos Alberto Mengíbar, Eugenia Castillo de Sol, familiar del entonces secretario general del Partido Comunista Salvadoreño, el doctor Fabio Castillo Figueroa, Lil Milagro Ramírez Hueso, Guillermo Antonio Aldana, Jorge Cáceres Prendes y Salvador Montoya. Se presume que los miembros del grupo que le quitaron la vida al empresario y al policía motorizado que intentó detener a uno de los secuestradores fueron Guillermo Antonio Aldana y Carlos Alberto Mengíbar. Una vez capturados todos los involucrados, el juicio que a continuación se verificó estuvo plagado de intereses y una cobertura mediática como nunca se había visto en nuestro país. El juicio terminaría en la absolución de los acusados, indignante y difícil de creer, pero cierto.
Pese a todas las pruebas aportadas al caso, los acusados fueron absueltos y puestos en libertad. Se iniciaba así la fatídica década de los años 70 en El Salvador, donde este tipo de hechos tan solo sería el primero de una larga lista de empresarios y personas de renombre secuestradas e incluso ejecutadas. Lamentablemente, esta atroz barbarie es una de las tantas que se suman a la lista de crímenes que permanecen en la impunidad. El crimen que sacudió a un país entero no se ha podido esclarecer por completo hasta el día de hoy. Lo poco que se ha logrado develar es que los responsables del crimen fueron estudiantes universitarios de tendencia social cristiana, pero relacionados de alguna manera con miembros del Partido Comunista Salvadoreño. 5 años después del crimen, en el año 1976, el ERP admitió en uno de sus documentos oficiales su responsabilidad en el secuestro y la ejecución del magnate, aunque sin dar mayores detalles de todo lo ocurrido. El crimen jamás se esclareció por completo. Por el contrario, el caso generó muchas dudas y graves sospechas que aún en la actualidad no han podido ser disipadas. Una de ellas es que Mayo Cibrián, mejor conocido como el comandante Goyo, dijo en una entrevista que en aquel momento el expresidente Salvador Sánchez Serén era el jefe de la guerrilla y que no era solo un cómplice, sino el mayor autor intelectual del crimen contra Regalado Dueñas. El ex guerrillero señaló tajantemente al expresidente de dar la orden para secuestrar y ejecutar al empresario. Esto de alguna forma mancharía irremediablemente al RP para siempre. Pero en medio de todo esto también resalta otra hipótesis, y es que el entonces presidente de la República, el general Fidel Sánchez Hernández, acusó al también general José Alberto Medrano de la autoría intelectual de este crimen. Pero Medrano a su vez culpó al entonces presidente. El entonces presidente tenía en sus manos toda la información de la inteligencia del Estado, mientras que Medrano había sido durante muchos años el centro y motor de los servicios secretos gubernamentales. Se presume que ambos generales mintieron, y aquí la gran pregunta: ¿por qué? Muchos de los que estuvieron cerca de aquellos sucesos han hablado sobre el asunto sin aclarar nada de lo fundamental. Las hipótesis vertidas alrededor de este caso son muy distintas y a veces hasta opuestas, verosímiles la mayoría, pero insostenibles todas a la luz de los hechos posteriores. Entre 1974 y principios del 75, el ERP secuestró al cafetalero David Escobar Vides y al magnate industrial Francisco de Sola. En ambos casos se pagaron los rescates exigidos, pero a diferencia de Regalado Dueñas, las víctimas fueron liberadas con vida. En un artículo publicado en la prensa gráfica el 20 de mayo del año 2006, David Escobar Galindo relata que Francisco de Sola le aseguró que sus secuestradores no eran guerrilleros. Aseveró que en realidad eran militares y que él pudo reconocer a uno de ellos. ¿Sería acaso este el surgimiento de un enemigo desconocido? ¿Indicaría esto que estas acciones provenían de grupos militares en desacuerdo con sus superiores al mando y confabulando con el ERP? Hasta ahora no existen pruebas de que los universitarios secuestradores tenían relación directa con el expresidente Sánchez Hernández o con Medrano, aunque sí es seguro que la tuvieran de manera clandestina con otros militares. Otro detalle desconcertante es la violencia y el odio que ejercieron sobre el cuerpo de Regalado Dueñas. Lo torturaron brutalmente, incluso con aplastamiento de testículos y perforaciones de alfileres en sus ojos, como si se tratase de algo muy personal. Uno de los universitarios involucrados en el crimen escribiría en un libro de memorias titulado Crónica entre los espejos, Eduardo Sancho, que luego llegaría a ser conocido como el comandante guerrillero Fermán Cienfuegos. Revela en su libro que el primer instructor militar que tuvieron fue un oficial de la Fuerza Armada, el mayor Pedro Antonio Guardado. Y sobre el tema de las torturas infligidas a Regalado Dueñas, Eduardo Sancho escribe en su libro una sola frase: eso fue un invento de la Guardia Nacional. El caso Regalado Dueñas estuvo y está aún hoy lleno de confusiones, tergiversaciones, especulaciones y un silencio sepulcral. Lastimosamente, este caso queda como uno de esos juegos de inteligencia
en los que no basta con eliminar al enemigo, sino que además las circunstancias deben montarse artificiosamente según un minucioso guión previamente establecido, ligarlo quizá a otros adversarios, con el objetivo de matar varios pájaros de un solo tiro y sin que las propias manos aparezcan manchadas ante la opinión pública. Lo que no sabemos es quién fue la mente maestra en este juego perverso y trágico, un complot siniestro en el que no se sabe quién controlaba cada pieza del juego, pero lo más seguro es que muchos se beneficiaron y se repartieron puestos de poder al eliminar al que a todas luces era un fuerte adversario político para ambos sectores. Recordemos que el Partido Arena ha sido uno de los mayores precursores y defensores de la ley de amnistía. Esta ley prohíbe someterles a la justicia por los actos cometidos antes y durante el conflicto interno armado. Esto como parte de los acuerdos de paz, donde hasta hoy se ven protegidos miembros y fundadores del FMLN y también algunos militares, miembros y fundadores del Partido Arena. Amparados en el burdo discurso, los salvadoreños queremos paz. No volvamos al pasado. Han aseverado en varias ocasiones que no desean que ningún caso, venga de donde venga, sea sometido a proceso jurídico. Esto con el supuesto fin de respetar la soberanía. Lo único certero en este caso es que Ernesto Regalado Dueñas fue el primero de muchos secuestros a empresarios y quien encabeza también la lista de muchas víctimas invisibilizadas durante este periodo. Víctimas que hasta hoy no han recibido justicia. Llegamos al final de este caso, agradeciendo como siempre su fiel compañía. Me despido no sin antes invitarte a suscribirte a este tu canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún caso. Recuerda dejarme tu valioso like porque de esta forma estás apoyando muchísimo a este canal. Te dejo mis redes sociales. Nos vemos en una próxima edición.